Salam aleikum, hermanos y hermanas. Alá Ta'ala ha calificado el Sagrado Corán como fuente de baraka. Mubarak. En varios versos, Alá Ta'ala dice, y este es un libro de Mubarak, un libro bendito, lleno de bendiciones que hemos revelado en Sura Anam, en un libro que les hemos revelado y que está lleno de bendiciones, Mubarak, Sura Sa'd. Otros versos similares aparecen en Sura Anam, en Sura Anbiya, en Sura Al-Baqara, que también ha sido llamada o denominada como fuente de baraka. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, se nos anima a todos a tomar la baraka del Sagrado Corán, recitarlo, preservarlo, memorizarlo, darle vida al Sagrado Corán. Llenemos de baraka nuestros hogares y, lo que es más importante, intentemos llevarlo a la práctica.